El 20 de agosto, nuestra Iglesia Católica recuerda a San Bernardo de Claraval. Este santo varón nació en el año 1090, es decir, en las estribaciones del siglo XI. Murió en el año 1153. Su vida, no muy corta, no muy larga, sí podemos asegurar que fue muy fecunda. Cuando tenía un poco más de 20 años de edad, Bernardo se sintió llamado a consagrarse completamente a Dios. Se hizo monje. Monje de una de las ramas de ese árbol tan fecundo en la iglesia, la familia de San Benito, la familia benedictina. Una vigorosa reforma, un movimiento de renovación dentro de ese benemérito árbol benedictino, tomó el nombre del Cister por uno de sus monasterios, situado en un lugar de Francia llamado Citeaux. Bernardo, pues, entró en este movimiento de reforma, el movimiento del Cister, y no solamente se alimentó de lo que encontró allí, sino que también él alimentó a muchos con la santidad y ejemplo de su vida, con la fuerza de su plegaria, con la sabiduría de sus consejos y con sus magníficos sermones. Bernardo tuvo un papel muy importante en la iglesia de aquel tiempo. Su influencia se extendió mucho más allá de las fronteras de su monasterio. La palabra de este benemérito monje, lo llamamos abad, es decir, superior de un monasterio, la palabra de este abad resonó en muchos lugares de la Europa de aquel tiempo. Era una Europa en conflicto y precisamente en tiempos de grandes dificultades tenemos ocasión de conocer a los grandes, a los verdaderos hombres. Ese es el caso de Bernardo. Asunto sorprendente, rasgo muy típico de él, fue la capacidad de ayudar a discernir en las cosas de esta tierra, incluyendo asuntos de política y asuntos complejos de tierras y lo que podríamos llamar el ambiente de ese tiempo. Pero por encima de ese tiempo, su palabra permanece luminosa y sabia, mostrando camino hacia Dios. Los sermones de San Bernardo, disponibles en buena parte de manera gratuita en internet para quien esté interesado, esos sermones son testimonio de un corazón verdaderamente enamorado. Podemos decir que aunque Bernardo tenía esa sabiduría para ver las cosas de esta tierra y ayudar a traer sensatez y paz entre los poderosos de esta tierra, no era esta tierra lo que cautivaba su corazón. Su predicación tiene siempre vuelo de cielo, tiene siempre anhelo de cielo. Particularmente, Bernardo brilla por esa certeza de que en la Madre de Cristo está el ejemplo perfecto de todo lo que Dios puede y quiere hacer en su pueblo. Enamorado de la santidad de María, Bernardo es reconocido como uno de los mejores predicadores de quién es ella, la Madre de Cristo. Pidamos la intercesión de San Bernardo, que nos enseñe a discernir, que nos enseñe a mirar qué es lo realmente valioso en lo que tenemos en esta tierra, que nos enseñe los caminos del cielo y que nos revele el rostro verdadero de la Madre de Jesús y Madre de la Iglesia.